Amor en los fiordos. Tormenta de verano. Esa maldita huelga de controladores aéreos. En vez de 2 horas de avión, ahora son 10 de coche más el viaje en barco. ¿Crees que llegaremos a tiempo al ferry? Tenemos que llegar. La verdad, me parece increíble que haya gente que quiera vivir en esta zona. Por bonita que sea. ¿Gunnar no ha vuelto a llamarte? No, que va, no ha vuelto a llamarme. Pero estaba claro. Ya me advirtió que se aleja de una mujer en cuanto la relación se pone seria. No es más que un imbécil. No hay príncipes en caballos blancos. Los hombres siempre nos engañan. Venga, no seas tan dramática. ¿Has visto eso? ¿El qué? ¿Qué pasa? Nada. Mierda. Seguro que llegamos tarde. Aún podemos conseguirlo, pero por los pelos. ¿Qué quieres tomar? ¿Café? ¿Expreso? Un café con leche. Antes olías distinto. Era una crema que venía en un bote amarillo. Sí. Te la ponías después de nadar. Es verdad. Gracias. ¿Tú, Bafín? Hola. Hola. Rune Vigela. Oye, tenemos que irnos. Vale. ¿Tú también vas a Oslo? No, me quedo aquí. Oh. Me alegro de haberte visto. Igualmente. Adiós. Adiós. ¿Quién era ese? Fue mi primer novio. ¿Rune Vigeland, el banquero de inversión, fue tu primer novio? Cuesta creerlo, ¿eh? Y luego se acabó lo que se daba. ¿Qué quieres decir con que se acabó lo que se daba? Que le engañé. Pero en el fondo no fue más que un modo de dejarle. ¿Por qué? No quería atarme tan pronto. Verás. A los 20 años, ¿no piensas que algún día no quedará ningún chico que quiera comprometerse contigo? Hola. ¿Qué pasa? Le he investigado. Rune Vigeland está soltero. Y es un soltero atractivo que piensa en tu crema del bote amarillo. Tuba. ¿Sí? Tráeme el contrato de esta mañana, por favor. Necesito mirar una cosa. Gracias.
Diga. Hola, Karen. Soy Rune. Hola. ¿Molesto? ¿Estás en la cama? No, no, no. Aún no estoy en la cama. Sigo siendo la misma noctámbula de siempre. Karen, yo me gustaría volver a verte. Tenía que quedar contigo. Aquí estoy. Lo siento, Rune. Era joven e increíblemente tonta. Y ahora eres increíblemente guapa. No me ha llamado, ni siquiera me ha enviado un SMS. Pues llámale tú. Ya lo he hecho, pero tiene el móvil apagado. No lo entiendo. Pasamos un fin de semana maravilloso y ahora me hace esto. Dios mío, Karen, te has enamorado. No, no. Sí. Creía que era distinto. Estás enamorada. No. ¿Sigues ahí? Tú vas, tengo que dejarte. Karen, perdona que no te haya llamado. ¿No prefieres que entremos? No. Dime, ¿qué quieres? ¿Te acuerdas de mi tío Einar? ¿El de la granja de caballos en los fiordos? Sí. Murió hace un par de semanas. Ahora la granja está vacía. Karen, antes de que nos encontráramos, había decidido mudarme y encargarme de todo y empezar otra vez la cría. O sea, que te marchas. Ya estoy harto de la ciudad, de mi trabajo, de todo esto. Verás, ya lo tenía pensado. Y de repente cambia todo. ¿Qué ha cambiado? No contaba contigo. Con tener una segunda oportunidad. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Empezar juntos una nueva vida? No, no puede ser. ¿Por qué no? Porque yo tengo mi trabajo aquí y nos acabamos de reencontrar y apenas... No quiero volver a perderte. Si no quieres acompañarme, me quedo aquí. Aquello es precioso, realmente precioso. Cuando hace bueno se puede ver el mar y las montañas allí detrás. ¿Detrás de dónde? Pues allí detrás. Donde el gris es un poco más gris que el resto del gris. Ya casi hemos llegado. Ya estamos. Es mejor que te pongas las botas de agua. ¿Botas de agua? ¿No tienes botas de agua? Vale. ¡Nos vamos a caer! ¡Ah!
Bueno, ¿qué te parece? Solo hay que ordenarlo un poco. Vale, nos volvemos. No, de eso ni hablar. ¡Vamos, rápido! ¿Qué son esos edificios? Las casas las construyeron mis primos, Henrik y Max. ¿Y dónde están? Se fueron hace mucho. Me partieron el corazón a Einar, pero siguió adelante con mi tía Hersti. Fueron buenos tiempos, hasta que mi tía murió. Y todo fue cuesta abajo. Pues ahora empezaremos de nuevo. Exacto. Si no, nos morimos de un resfriado. Cuidado, baja la cabeza. Eso es. ¿Qué es esto? Fíjate, aquí vivían mis abuelos. Ven por aquí. Este era el salón. Ah. ¿Sabes para qué sirve? Para pescar peces. No. Langostas. Langostas. Mira, cuando no llueve, desde aquí se tiene una vista que es una auténtica locura. Ven, y aquí. Aquí estaba el telar de la tía Gertrude. Siempre estaba sentada aquí, tejiendo cortinas, alfombras y todas las telas posibles. Y aquí, aquí dormía yo cuando venía de visita. Mi pequeño Rune. ¿Tienes frío? Un poco. Oh, cariño. Ven aquí. ¿Qué? Es bonito. Oh, mira esto. Con esta polea subíamos las redes y las estirábamos aquí. Colgábamos los peces para secar. Bueno. Bienvenida al Hotel Handelstad. ¿Y esto qué es? Así lo hacíamos antes. O al menos lo intentábamos. Aquí en el Pajar celebramos nuestras primeras fiestas con chicas. Pero ahora soy el señor de la granja. Y me ocuparé de los animales. Y tú eres la señora de la finca. Y cocinarás y cuidarás de la casa. Es horrible, ¿no? Horrible. Buenos días. Hola. ¡Rune! Oiga, al menos podría responderme.
¡Lars! Hola, Rune. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lars Petersen, nuestro vecino. Karen Lund. ¿Pescando el primer día? ¿Qué te pasa? ¿Ahora matas animales? ¿Y a ti? ¿Ahora cuidas de ellos? Me han dicho que desde la muerte de Einar te has encargado de los animales. Muchas gracias. No había nadie más. Eso va a cambiar. Voy a ocuparme de la granja. Seguro que te imaginas que es muy bonito. ¿Y usted? No es una chica de campo, ¿no? No, por suerte no. Aprenderé lo que sea necesario. Lo más razonable sería que me vendieras la granja. ¿Cómo? Te pagaré un buen precio por la tierra. Gracias, Lars, pero nos quedamos. Ya lo veremos. Buenos días, cariño. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Lars siempre ha sido así. Creo que está celoso de que tenga una mujer tan guapa en mi granja. Sí, en serio. Oye, ¿dónde hay un bar? Necesito un gran desayuno. No, no, no. Ahora no vamos a desayunar. No sé si están casados. Hola. ¿Puedo ayudarla en algo? Necesito unas botas de agua del 39. Aquí tiene. Estas no me caben. Sí, sí, las vendo mucho. Seguro que le caben. Muy bien. ¿Y tiene pintura? ¿Pintura para interior? Detrás tengo un par de cubos. Un litro de amarillo curry y unos litros de azul claro. Justo mis colores. Muy bien. ¿Quiere un café? Por la mañana solo bebo té. También tengo té. ¿Este verde? Oiga, si le envío por email una lista con todas las cosas que necesito, ¿puede encargárselas a su proveedor? ¿Lista? ¿Email? Enséñale tu máquina de escribir, Johan. A lo mejor te la puede arreglar. ¡Parad ya! La pobre señora Vigeland se va a creer que os reís de ella. No, no pasa nada. No se preocupe. Le apuntaré lo que necesito. Y otra cosa. Rune y yo aún no estamos casados. ¿Qué es eso? Parece un caballo, ¿no? Te presento a Freya. Espera aquí. Y hola. Encantada. Ven, te enseñaré los otros. ¿Vamos? Sí, sí. Venga, vamos. Esa es Sigil. Y su hermana Brunhild con su potro Tore. Freya, Sigil, Brunhild, Tore. ¿No lo dirás en serio? Sí, claro. Son de un linaje muy noble del norte, con un árbol genealógico larguísimo. Dale una manzana y le caerás bien en el acto. ¿Importa que le caiga bien más tarde? No, no importa. Este es Eric, nuestro semental. Está un poco mal de la tripa. Por eso toma
Un medicamento dos veces al día. ¿Está rico el pescado? ¿Mm? La próxima vez lo ahumaré, tal como lo hacía la tía Hastin. Mañana llega Eleno. Tengo que ver si el tractor todavía arranca. Ah. ¿Va todo bien? ¿No echas nada de menos? Aquí no hay teléfono, ni internet, ni televisión. Coge el plato y ven conmigo. Venga. Te voy a enseñar una cosa. ¡Guau! Wow. Por favor, siéntate. Es un sueño. Hoy vamos a cenar viendo la tele. Gracias. Siempre ha sido mi sitio favorito. Ya te he pedido la línea de teléfono. Pero puede tardar semanas. Deberías montar conmigo. Venga, seguro que lo pasas bien. Rune, tengo mucho que hacer y ahora no... Yo te enseñaré. Dame tiempo, ¿vale? Más adelante. ¿Me lo prometes? Prometido. ¿Lo has oído? Nos lo ha prometido. ¿Mm? ¡Un descanso! Tu pescado. ¿Qué vas a hacer? Reparar el tejado, si no las lluvias estropearán el heno fresco. ¿No puedes llamar a un techador? Yo soy nuestro techador, cariño. ¡Tranquila! ¡No pasa nada! Vamos, baja de ahí, no que lo nada. Haga un profesional. Todo en orden. Ya basta. El tonto y baja de ahí. ¡Soy el rey de los fiordos! ¡Rune! ¡Rune, di algo! ¡Rune! ¡Rune! ¡Vamos, suba! Tenemos que llamar al médico. Hemos tenido que provocarle un coma inducido. ¿Se volverá a despertar? Las terminaciones nerviosas de la vértebra superior del cuello están aplastadas. Cuando remita la inflamación cerebral, sabremos más. Quiero verle.
Debería ir a descansar. Váyase a casa, la llamaremos si hay alguna novedad. ¿Cómo está? Tiene una lesión en las vértebras. Entiendo. No se lo tome a mal, pero aunque se ponga mejor, después de una lesión así no podrá llevar la granja. ¿Me tiene a mí? Usted tampoco podrá. ¿Qué insinúa? ¿Pretende quitarnos la granja? ¡Váyase! Es mejor que se vuelva a la ciudad. ¡Fuera de nuestra tierra! Bien. No se olvide del ganado. Hoy le han traído el heno, pero los caballos no saben sacarlo del remolque. Aunque se lo he explicado muchas veces. Trabajadores del campo, será bienvenido. Me da igual si tiene experiencia o no. Vale. Llamaré la semana que viene. Eric, tu medicina. Ven. Ahí abajo, ahí. Venid aquí. Mirad lo que tengo. A comer. Aquí. Tú también te sientes solo, ¿eh? Buenos días. Buenos días. La inflamación está bajando y la presión sobre el cerebro disminuye. Hola, ¿saben si
hay algún taller por aquí donde puedan arreglarme el tractor. Por supuesto que lo hay. Claro, el taller de Per. Es un buen taller, todas las marcas. ¿Dónde está? Detrás de la gasolinera. Vale, gracias. Pero ahora no encontrará a nadie. Está cerrado. ¿Saben cuándo abrirá? Es difícil saberlo. En cualquier caso, hoy no. Puede que a principios de la semana que viene. ¿Qué quiere decir? ¿Ese tal Per está de vacaciones? ¿De vacaciones? No, ¿qué va? ¿Y dónde está? En la granja de Lars Petersen. Se ha roto la cosechadora. Parece algo gordo. ¿Y no hay nadie más que me pueda ayudar? ¿Se ha roto la cosechadora? Sí, ya lo he entendido, maldita sea. Pero no es posible que ese Petersen tenga ocupado a todo el mundo. Escuchen, ¿puedo pagar? Pagaré más que Petersen. Aquí nadie quiere su dinero. Exacto. Guárdeselo. Vale. Ya entiendo. Están todos conchavados con Petersen. Señorita, no hace falta que se ponga así. La historia de Rune nos da pena, mucha pena. Pero su tono... No os da vergüenza. ¡Eh, tú! ¡Mujer de Rune! ¡Espera! ¡Pero espera! Ha despertado del coma. Ahora voy. Ahora mismo. Estamos convencidos de que tiene muchas posibilidades de recuperarse. Pero tardará mucho y será muy doloroso. Necesitará mucha fuerza y paciencia. ¿Cómo puedo ayudar? Dándole ánimos. Siento mucho haberte arrastrado a todo esto. No, calla, calla. Me gusta estar allí. Debe de ser muy duro estar sola en la granja. No, no. Además, tengo mucho apoyo de toda la gente del pueblo. Bien. Nunca había pensado que me gustaría tanto. Los caballos, las ovejas, todo. Vivo aquí cerca. ¿La envía Lars? La abuela Inga me ha dicho que pasara a verla. ¿La abuela Inga? Sí. Creo que la conoció en el pueblo, en la tienda de Johan. Ah. ¿Y qué? Ella puede irse.
preocupada por usted. Tiene que reparar el tractor urgentemente. Y alguien debería revisar esa valla. Parece que pronto se caerá a pedazos. El caballo no quiere tomar su medicina. Hay un truco muy fácil. Fíjese. No tiene ni idea de caballos, ¿verdad? Venga. Ven aquí. Acércate. ¿Qué tenemos aquí? Mira lo que tengo aquí para ti. ¿Te gusta, eh? Ya está, ¿lo ve? Habría que pintar el granero. Lo sé. Gracias, Hilde. Dígale a su abuela que siento mucho cómo me he comportado hoy. Lo haré. Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Mejor. Está progresando. Entonces ya sabe cuándo podrá salir. Es usted más impaciente que él. Bueno, más o menos. Señora Lund, ya le dije que iba para largo. Y aunque todo siga yendo tan bien, es imposible decir si quedará al 100% como antes. De acuerdo. Tu viejo amigo Lars es un tipo bastante raro. Busqué un sitio para nadar y apareció de repente. Dios mío, ya puedes mover la mano. Thank you.
¿Brunhild? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Tore? Brunhild, ¿dónde está tu hijo? ¿Tore? ¡Tore! ¡Tore! No puedo más. Mañana la encontraré y ya lo verás. Ya lo verás. ¿Sabes qué? Hoy me quedo contigo. Nadie debe pasar por algo así solo. Espero que aquí no haya lobos. Ah, era una broma, estaba bromeando. En Noruega no hay lobos. ¡Hola! Mira eso. Es algo provisional. Sí, sí, claro. Mañana le repararé la valla. Cuidado. Gracias. Lo conecto. Lo encontré delante de mi granja. Fue hasta allí buscando frambuesas. ¿No le da bastante de comer? Tore, ¿por qué haces esas tonterías? Cubriré todos los daños, por supuesto. No hace falta. Chiquitín, no seas travieso y no vuelvas a hacerlo. Gracias. Gracias. De nada. Hola. Hola. ¿Qué hace aquí? Visitar a Rune. Le conozco desde que era así. Bueno, nos vemos luego en la fiesta. Sí, claro, pero ¿dónde está Rune? ¡Karen! ¡Aquí fuera! ¿Qué haces?
estás ahí? Justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para la fiesta de San Juan. Voy a acompañarte. Pero el médico, ¿te va a dejar salir? Le he convencido para salir un par de horas. No ha sido fácil, pero lo he conseguido. Pero, Rune, ¿no crees que es un poco pronto? Me hablas como si fuera un niño. Ha sido sin querer. Perdona. Creía que te alegrías. Rune, pues claro que me alegro. Quería que pasáramos juntos nuestra primera noche de San Juan. Tienes razón. La celebraremos juntos. Claro. ¿Puedes ahumar un par de peces? Para llevarlos. Pero si no sé hacerlo. Es fácil y está muy rico. Te daré la receta secreta de la tía Hersti. Ven. ¿Puedo yo solo? De acuerdo. Sigue siendo igual que antes. ¿Sabes quién está ahí? ¡Rune! ¡Mi niño! Me alegro de verte. Ya dije yo que con Rune no podía nadie. ¿No lo dije, Johan? Sí, lo dijiste. ¿Johan? Rune. Oh, veo que habéis traído algo. Sí, ¿adivináis qué es? Pero si es... No puede ser. Pues sí lo es. Usted pruébelo. ¿Qué tal? Sí que lo es. El pescado de Hersti. Ahora es el pescado de Karen. Voy a ponerlo en la mesa para que lo prueben todos. Ya nos fijamos en ella la primera vez que entró en la tienda. Sí, desde luego. ¡Me apetece bailar! ¡Venga, yo soy el primero!
¡Vamos, vamos! Voy a por algo de beber. Sí, sí, claro. Gracias. Salud. Bueno, ¿te gusta? Mucho. ¿Quieres bailar? No, no. Venga, te gustaba mucho bailar. Sí, pero contigo. No me mientas, ¿eh? Te buscaré una pareja. No, Rune, no me apetece. Es la noche de San Juan, Karen. Tienes que recibir el verano con un baile. No quiero bailar. ¡Lars! Ven aquí. Ven, venga, ven. Tranquila. Rune. Lars será el mejor bailarín del pueblo. Lars, Karen quiere bailar y yo... Bueno. Yo no bailo. ¿Desde cuándo? No es necesario. Karen, por favor. Rune, no quiero bailar. Por favor, hazle ese favor a un pobre hombre en silla de ruedas. Aquel día fue un error. Me refiero al beso. Ya se me ha olvidado. De todos modos, necesito que alguien me arregle el tractor. Ya me encargo yo. Tienes que volver al hospital. ¿Y tú? Voy contigo, por supuesto. ¿Crees que quiero pasar sola nuestra primera noche de San Juan?
¡Ya está arreglado! Gracias. No sé qué les pasa, cada vez están más intranquilos. ¿Los has montado últimamente? No, no sé montar. ¿No sabes montar? Vamos. Bueno, sube. Mete aquí este. Agárrate aquí. Arriba. ¡Eso es! Coge las riendas. Los talones hacia abajo y pega las rodillas. ¿De acuerdo? Sí. Vamos. Adelante. Eso es. Vamos. Hop. Venga. Hop. Lo que yo decía, fíjese. ¿Entonces cree que volveré a caminar como antes? Todo parece indicar que así será. ¿Puedo irme ya a casa? Señor Vigelán, le he hablado de suposiciones, no de hechos. Pues hablemos de hechos. Me ha dicho que solo tengo que hacer mis ejercicios. Eso puedo hacerlo en casa. En esta fase sería mejor que estuviera bajo supervisión médica. Vendré aquí con regularidad. Bueno, entonces me va a firmar los papeles del alta, ¿o no? Buenos días. Buenos días. Vengo a instalarle el teléfono. Fenomenal. Sí, soy la señora Luz. Me gustaría hablar con el señor Vigelán, habitación 22. No importa, puedo esperar. Tengo tiempo. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sigo aquí. ¿Cómo que ya no está ahí? ¿Me ha pasado algo? ¿Oiga? Buenos días. Ya no hace falta, gracias. Me gustaría volver a intentarlo. He venido a arreglar el tejado de una vez. Mi techador ha vuelto. Thank you.
¡Con impulso! Bueno, ¿qué te parece? Distinto. Es mejor que bajemos la cama aquí. No pasa nada. Perdona. No importa, de verdad. ¡Hola! Adelante, está abierta. ¿Lo intentamos otra vez? Deja, ya lo hago yo. Hola. Hola. Rune. ¿Ya estás mejor? Mucho mejor. Solo quería echar un vistazo al potro. ¿Me ayudas? Sí, claro, por supuesto. Va abajo. Ya está. ¿Tienes una llave inglesa? Sí, toma. Bueno, listo. Genial. Gracias, Lars. Ahora solo nos falta arreglar el tejado del granero. Yo podría hacerlo. No, sí. Tiene que hacerlo un profesional. Contrataremos a un techador de la ciudad. Muy bien. Ahora llamo a uno. ¿Por qué tú? Aún puedo sujetar un teléfono. Gracias por tu ayuda. De nada. Es un placer. Seguro que no encontramos un techador. ¿Por qué no pregunta en el pueblo? Por orgullo. Entiendo, pero seguro que la gente se ofrece voluntaria. Llamaré cuando haya reunido un equipo. Si me traen su declaración de la renta, yo se la podría rellenar. Para así corresponder. El techador no vendrá hasta dentro de 3 semanas. Pero en Gotsun tiene que haber varios. ¿Crees que solo he llamado a uno? Sí, perdona, soy tonta. No, no lo eres. Lo siento. Tengo pescado en el ahumadero. Sí, ve. De aquí no me voy a escapar. De un tipo. No, pero puedo bajar a buscarlo. Antes quítate la gorra. Da igual. Dame los que tengas. Tengo de los grandes. Oye, Johan, ¿tu contabilidad no son más que facturas sueltas o tienes también una lista de gastos? Ahora que lo dices, no. Pues necesitas un ordenador. El año que viene, prometido. ¿Alguien quiere otro trago? Servidor. Yo. ¿Por qué no me dejas que te ayude? Ven fuera conmigo.
¿Y me subo al tejado para ayudar? Del todo imposible. ¿Rune? ¿Te pasa algo? Esta semana me ha quedado claro que tengo que tomar una decisión. ¿Una decisión sobre qué? Voy a mudarme a Oslo. ¿Qué? No tiene ningún sentido que me quede en la granja. Aquí ya no pinto nada. Solo soy una carga para ti. No digas tonterías. ¿Qué iba a hacer yo sola aquí, sin ti? Esta es nuestra casa, Rune. ¿Me oyes? Nuestra. Tú eres el señor de la finca y yo la señora. No estamos casados. Además, creo que es lo mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Porque ya no te quiero. Karen. ¿A qué viene eso?
No es tan complicado, ¿no crees? Simplemente ya no siento nada. Se acabó. Eso no puede ser verdad. ¿Tiene algo que ver con Lars? No hay nada entre nosotros, nada de nada. Aunque lo hubiera, me daría igual, completamente igual. Es simplemente que me he dado cuenta de que fue una idea realmente estúpida el venir aquí. No soy un hombre de campo, no soy padre de familia. Necesito mi libertad. ¿Y la granja? Y mi trabajo. ¿Y qué hay de tu sueño de vivir aquí? Ya. En realidad no quería reconocer cuánto había cambiado. Has cambiado estos últimos días. De algún modo ya no eres el hombre que conocí. Karen, ¿y tú de quién me conoces, eh? ¿De hace un año, hace 20 años y del par de semanas que llevamos juntos ahora? No me conoces nada bien. Si no hace tiempo que sabrías que no soy adecuado para ti, te cederé la granja. Rune, por favor, déjalo como ya, ¿quieres? Ya basta. Todas las esperanzas. ¡La granja me importa una mierda! ¡Por favor, Karen! Acepta mi decisión. Me estás engañando. ¿Por qué crees que estaré mejor sin ti? Por favor, esto es cada vez más violento. Escucha, estás cansado porque no avanzas tan rápido como te gustaría, pero lo conseguiremos, lo conseguiremos. ¿Por qué me hablas de ese modo? Deja de hablarme como un niño. ¿Quién te crees que soy? Muérchate de aquí de una vez. ¡Lo que quiero es estar solo! Thank you.
Hola. Hola, Karen. Hola, Karen. Hola, Karen. Veo que ya lo sabéis. Ha llamado Rune para darnos las gracias por todo. Os he traído algo. No me lo puedo llevar todo a Oslo. Johan, esto es para ti. No, es tu ordenador. Lo necesitarás en Oslo. Este no. Este se queda aquí. Ya tienes dentro toda la contabilidad. Inga, no sabía lo que te gusta, así que... La receta secreta de la tía Hersti. Oh, Dios mío, gracias. Ahora ya no tendréis que renunciar al pescado. Gracias, Karen. Gracias. Lo cuidaré como a un hijo, ¿eh? Vale. Bueno, que os vaya bien, ¿eh? Dentro de casa. Que te vaya bien, precioso. ¿Te ha ofrecido la granja? No exactamente. Nos la ha ofrecido a los dos. ¿Qué quieres decir? Pues que tenemos que llevarla juntos. Cree que tu sitio está aquí y que yo podré convencerte. Está loco. Espera. No, Karen. Me equivoqué. No te creí capaz de aguantarlo, pero lo has hecho. ¡Quédate aquí! ¡Karen! Durante un tiempo no supe dónde colocar mis sentimientos respecto a ti. Pero pertenezco a Rune. Y la granja era nuestro sueño. No puedo vivirlo ahora contigo. Te mandaré las llaves del coche. ¿Puedo ayudarte en algo más? No, el taxi acuático me llevará al aeropuerto dentro de una hora. Esta tarde ya estaré en Oslo. ¿Eso es todo? Eso es todo.
tanto que volvieras. Que tampoco pudieras irte. Eres un cabrón, ¿lo sabes? Sí. Lo siento mucho, Karen. No vuelvas a hacerlo. Nunca más. Eres mi príncipe en un caballo blanco. Eso no es más que un sueño.